La tarde noche de ayer jueves tuvo lugar la primera edición de este año 2012 del espacio cultural Café con Letras, una iniciativa de la Concejalía de Cultura que acerca a modo de cafetertulia la literatura. Anoche el invitado fue el escritor albaceteño Eloy Miguel Cebrián Burgos. Bueno, la verdad es que he participado muchas veces en encuentros con lectores, pero creo que es la primera vez que lo hago en una cafetería. Después de los millones de dinero público entregados a la banca, de la reforma laboral, de aumentar la edad de jubilación a los 67 años o de los recortes en educación, Izquierda Unida denuncia la maniobra de privatización de la salud pública en Castilla-La Mancha. Ahora lo que va a suceder es que eh, se va a empezar a gestionar de forma privada lo que no es un negocio, como son o la educación y en este caso de lo que venimos a hablar hoy, de la sanidad. El grupo municipal socialista ha cuestionado esta mañana en rueda de prensa el ahorro de 12.000 euros que el ayuntamiento ha conseguido en la programación de Navidad y que era dado a conocer en rueda de prensa por el alcalde Vicente Aroca. Una vez más y ya son muchas, el alcalde nos sorprende a posteriori con noticias sobre ahorro en alguna partida. Un miembro de la lista de Izquierda Unida en la roda Paco Serrano investiga en estos meses el paso de brigadistas internacionales por la roda durante la guerra civil. Si pues podemos sacar la máxima información posible y hacer algún tipo de, de acto, de, de homenaje, y contar con, con, algún, con algún grupo, alguna asociación de Albacete. El fin de semana, del 10 al 12 de febrero, se desarrollará en el Centro Multifuncional La Caja Blanca, la tercera edición de la Feria del Estocaje y la promoción Roda Stock 2012. Pues hay, bueno, la feria Rodastock. Hay que recordar que es eh, bienal, o sea, que se celebra cada dos años. Y luego, en cuanto al número de expositores, pues este año tenemos eh, aproximadamente 39 participantes. Presidentes de asociaciones sectoriales integradas en FEDA como centros privados de enseñanza, limpiezas, peluquerías, fontaneros y calefactores y guarderías privadas han formado un frente común con el objetivo de denunciar ante la opinión pública el intrusismo profesional. La verdad es que sobre todo al sector de la peluquería de señoras, más que a nosotros que trabajamos más caballeros, y sobre todo más al, al, a la peluquería de barrio, no a la peluquería céntrica, a la peluquería de barrio que hay muchas, en muchos casos yo conozco muchísimas compañeras que han tenido que, que cerrar el negocio. Una importante decisión que vendría a limpiar la imagen de la justicia en España podría ser adoptada en breve por el Gobierno de Rajoy. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial serán elegidos por jueces y no por políticos, como hasta ahora, lo que garantizaría la independencia de nuestra justicia. La composición del Consejo General del Poder Judicial es de 20 miembros. Está presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Los cinco trabajadores del Centro de la Mujer de La Roda, una abogada, una psicóloga, un técnico de empleo, una trabajadora social y un auxiliar administrativo, están viviendo en las últimas semanas una gran incertidumbre ante su futuro profesional tras conocerse que el Gobierno regional va a recortar las aportaciones a este servicio cuya normativa ya ha sido reformada. Bueno, pues el Centro de la Mujer ahora mismo la información que tenemos, bueno, la información y el decreto que ha salido es que los convenios que hasta, que hasta ahora se venían teniendo eh, con la Junta de Comunidades para el mantenimiento de los centros de la mujer, pues como convenios, como tal, pues han desaparecido. El gran talud que divide el acceso al depósito del agua con la urbanización de chalets de la zona del tanatorio y la parte trasera del pabellón Juan José Lozano ha comenzado a ser acondicionado. Pues actualmente nos encontramos en lo que es la adecuación que estamos realizando de lo que es el, el talud que hay en la base del depósito del agua, en la avenida que tenemos justo detrás de nuestro polideportivo Juan José Lozano. Los 2.800 euros recaudados estas Navidades por Cáritas Interparroquial de la Roda para el PT en Guatemala, a través de la Chocolatada Solidaria y el Festival Navideño de Cáritas, fueron entregados por el misionero albaceteño Javier Pla. Es un aporte que, que queremos vaya directamente a un, un proyecto de, de atención psicológica que estamos llevando, y que allí, pues, eh, un psicólogo y estudiantes de psicología que acaban y hacen sus prácticas allí. Como ya informáramos en esta semana, el Centro Joven de La Roda está de mudanza. Tras nueve años ocupando el local en la calle Menéndez Pidal, el ayuntamiento, dentro de su plan de ahorro, ha optado por prescindir de este local, reubicando el servicio en instalaciones municipales. Bueno, pues estamos reubicando el centro joven eh, dentro de las medidas de, de ajustes que, que estamos realizando desde el ayuntamiento de La Roda. Ya es por todo sabido que es un local alquilado, entonces lo tenemos que reubicar en las instalaciones de la Casa de la Cultura. El cine es el protagonista durante este mes de enero en la biblioteca municipal en el espacio denominado Punto de Interés, un corner en el que se exponen libros, CDs y DVDs sobre el monográfico elegido. Bueno, pues todos los meses eh, tenemos un centro de interés, entonces eh, y aprovechamos, pues eh, sobre todo en esta época de crisis y de recortes, pues aprovechamos todos los recursos que tenemos. Escasa incidencia el arrodo tuvo estas Navidades. La campaña de recogida de juguetes organizada por Nuevas Generaciones del Partido Popular, quienes como contrapartida valoran positivamente los datos de esta campaña a nivel provincial. Las cifras locales han sido bastante inferiores a, a las de estos años pasados. Creemos, bueno. Y sabemos que los años que los tiempos que corren de crisis, pues a la vez que hay un mayor número de personas que necesitan esa ayuda, menos que pueden darla. El próximo 31 de enero el Centro Joven Alcázul abandonará las instalaciones de la Avenida Menéndez Pidal que hasta ahora y desde hace casi una década mantuviera abiertas a los jóvenes de la Roda. Ya claro, estamos de mudanza. ¿Cuántos días lleváis con la mudanza? Pues llevamos todo este mes. Al pasar Navidades empezamos a empaquetar. Y a distribuir todas las, todas las cosas en, en, varias, en varios sitios que los hemos repartido. El papel de los voluntarios y voluntarias es fundamental para continuar con la labor socio-sanitaria que viene desarrollando en la última década la Asociación de Parkinson de la Roda. Es por ello que esta asociación invita a todos los rodenses a conocerlo. Bueno, esto es lo que sí que queremos es cuando llega voluntarios que se sienta muy cómodo, entonces tenemos establecido un protocolo en el que eh, más o menos pues eh, guiamos en todo momento al voluntario y lo, lo acompañamos y lo apoyamos. Bueno. Esta tarde a las 8 y cuarto en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura se inaugura la exposición Aquellos maravillosos años 60, un recorrido por una década en la que despuntó el turismo en España. Y discos y hay allí una, una grandísima colección de discos de toda la de la, de la década esa. De los Beatles, los bravos, los Mustangs... de en fin, toda esta gente, Frank Sinatra. La Roda ya cuenta con un registro de parejas, de hecho. Esta mañana la responsable de servicios sociales, Delfina Molina, explicaba los motivos que han llevado al Ayuntamiento a crear este servicio. Las razones que nos han impulsado a trabajar en este sentido y poner en marcha esta iniciativa son muchas, pero fundamentalmente eh, con este registro entendemos que es una respuesta a una demanda social cada vez más importante que se venía produciendo. El pasado sábado la Asociación de Amigos del Carnaval de la Roda, junto a autoridades locales, fueron los protagonistas del Día de Albacete en el stand de Castilla-La Mancha que mantiene en Fitur la Feria Internacional de Turismo. Y bueno, pues allí hicimos una pequeña presentación de lo que es el Carnaval de la Roda. Y bueno, se pusieron también otras cosas. Habló Javier Cuenca, el delegado de la Junta. Bajo la iniciativa del Club Cocutsu de la Roda, el próximo domingo, a partir de las 10 y media de la mañana, en el Pabellón Juan José Lozano Jareño, tendrá lugar un campeonato de promoción entre los clubes de Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Albacete. Bueno, es, una, es un campeonato que organiza el Club Cocutsu. Eh, bueno, Antonio, sabéis que promociona lo que es el karate y tratamos pues eh, de dar un poquito de de cabida a todos estos niños que en otros campeonatos oficiales no pueden participar. A falta de algunos detalles, todo está preparado para la celebración de nuestros carnavales que se desarrollarán del 18 al 25 de febrero. Pero bueno, lo que sí está preparado es todo para el día 28, el próximo sábado a las 11 y media de la noche, que empezaremos ya con el baile del 25 aniversario del Carnaval de la Roda.